¿Cómo pasa el tiempo? Eso no lo hace más fácil. Lo extraño mucho. ¿Qué te ha dicho la psicóloga? La psicóloga dijo que hay que estar tranquilos, que tenemos que estar juntos como familia, que ya va a pasar, que no me preocupe, bla, bla, bla. ¿Cómo quiere que esté tranquilo si mamá solamente pasa con ese tipo? Tu mamá también tiene derecho a rehacer su vida. Ya, ajá. Pero solamente ha pasado un año, Carla. No todos viven el duelo igual. Ok, no todos viven el duelo igual. Ya, se entiende. No parece que Keida. Lo bueno que ya no. Lo bueno que ya no me va a poder más. Espera, ¿dejaste de ir a terapia? Solo dos sesiones. Y se son como a dos meses. La señora Rocío ya sabe. No sabe. No sabe por qué no pasa en la casa. ¿A qué pasa trabajando? No está siendo justo. Ah, justo. ¿Te parece a ti justo todo eso que me está pasando? Parece que Dios ha sido justo conmigo. No, ¿verdad? Gracias. Qué linda broma del universo. Saber que en el mejor día, en el día de mi cumpleaños, se muere mi mejor amigo. ¿Sabes que el día de ayer ni siquiera me preguntó cómo estaba? ¿Te das cuenta de eso? Ni siquiera me preguntó nada. Parece que ni le importo. Claro, no, Pablo, no. Ni siquiera le importo. Ni siquiera pasé en la casa. ¿Sabes lo que sucedió ayer? El día de ayer estuve así, a nada, a casi nada de tomarme un poco de pastillas que encontré. De verdad, tú no ves que aguanto. No. Me siento un dolor aquí en el pecho. ¡Ay, qué padre! ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Ay, miren bien! ¡Qué belleza! ¡Por fin! Y el resto, no me digan que están cansados, mírenlos. Soy artista, no atleta. Pero es que esas son las consecuencias de no hacer ejercicio. ¡Qué bien! Y apenas son 400 escalones. 444, ahí sí. ¿Y nuestra otra soldado? ¿Dónde está? No la veo. ¿En serio? Esto se lo tengo que pasar a la familia. Ahí está. Amor, amor, di hola. Hola, amor. Ah, hemos llegado. Ay, miren bien. Qué belleza. Por fin.
Y el resto, no me digas que están cansados, mírenlos. Soy artista, no sé. Pero es que esas son las consecuencias de no hacer ejercicio. Muy bien. Y apenas son 400 escalones. ¿Y nuestro otro soldado? ¿Dónde está? No lo veo. ¿En serio? Esto se lo tengo que pasar a la familia. Ahí está. Amor, di hola. Hola, amor. Hemos llegado. Ay, miren, bien. Hola, dime. Te quería decir que hoy voy a llegar un poco tarde. Hay comida en el refri. No dejes que se desperdicie de nuevo. ¿Qué novedad? Sabes que necesitamos el dinero. Como sea. ¿Qué te pasa? Últimamente has estado distante. Ma, te hago clases. Ya va a entrar el profesor. Hablamos luego, ¿sí? Chao. ¡Ya llegué! Isa, tenemos que hablar. ¡Te estoy hablando! Isaías, abre la puerta. Isaías, ¿qué estás haciendo? Ábreme la puerta. Isaías. ¿Pero qué? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas te tomaste? Me tomé medio frasco, mamá. ¿Qué? Pero vomité. Tuve miedo, no pude hacerlo. ¿Qué pasaba así? Si no lo veía, si... O peor, si yo me iba a otro lado. No pude. Pero Isaías, ¿qué carajos te pasa? ¡Por Dios, no me hagas pasar por esto otra vez! Lo siento. Lo siento, mamá. Porque mejor no te vas con Carlos. ¿Ah? Parece que tú ya lo superaste. ¿Superarlo? ¿Acaso crees que yo no pienso en él? ¿Que yo no lo extraño todos los días? Pero hay que seguir. ¿Cómo?
¿Cómo puedo seguir adelante si mi mejor amigo no está? Han sido los peores meses de mi vida. Pensé que la psicóloga estaba funcionando. Yo no voy a hablar con ningún desconocido sobre él. Yo solamente quiero verlo, mamá. Quiero abrazarlo por última vez. Quiero abrazarlo. Ay, mi amor. De verdad lo siento, cariño. Ay, mi amor. Ojalá se pudiera. Pero no se puede, cariño. No se puede. Paula, ¿por qué no le dices a esa niña que te venga a ayudar? Vas a empezar, Alex. Déjala tranquila, simplemente servir la torta. No puede estar triste toda su vida. Oye, ven acá y ayuda a servir. ¿Ni eso puedes hacer o qué? Muchacho insolente, si tu madre no te ha enseñado a respetar, lo voy a hacer yo. Tú ni deberías de opinar. Yo opino lo que se me dé la gana. ¡Ey, cálmense los dos, por favor! No la defiendas. Yo me puedo defender sola, siempre lo he hecho. Claro, como siempre pasaba afuera con la vieja esa disque doctora. ¡Harto me tienes! Solo te la pasas encerrada, triste y lloriqueando. Tú no eres capaz de darte cuenta todo el esfuerzo que hace tu madre por ti, pagándote la universidad. ¿Y para qué? Para perder el semestre. Pero lo peor de todo es que no eres capaz de traer un solo centavo a esta casa. Claro, eso es lo único que te importa. Ni de su propia madre se preocupaba. ¿Cómo? ¿Quién te metió esas cosas en la cabeza? No te hagas la santa solo porque hay visitas. Tú sabes bien que nunca te importó. Que solo te la pasabas en esa oficina con este imbécil. Bueno, señores, aquí no ha pasado absolutamente nada. Que continúe la fiesta porque 40 años no se cumplen todos los días. Sabes que para ella fue más difícil, ¿no? Ni siquiera yo la he cuidado tanto como debería. No, papá. No intentes disculparla. Me hizo quedar mal enfrente de todo el mundo. Siempre es lo mismo con ella. Y peor aún, se puso de tú a tú con Alex. Hay que ser honestos, mija. La que la cuidó fue tu mamá. Por eso estudió medicina. Y sabes la situación en la que estamos. Eso es una pérdida de tiempo y dinero. No es nada más que un capricho. Más me hubiera servido que hubiese entrado en un supermercado. Está siendo muy egoísta con ella. Mira, hay que dejarla hacer lo que a ella le gusta. La única persona, la única que creía en ella, era Lourdes. ¿Y yo qué, papá? ¿Y yo qué? ¿Alguien se ha detenido a pensar por un momento en todo lo que yo he pasado? Primero, Guillermo me engañó. Luego, mamá se enfermó. Tan solo quiero ser feliz un momento en la vida. Sí, pero ¿a costa de qué, hija? ¿A costa de qué? No debemos dejar anteponer nuestros sueños, nuestras aspiraciones por los demás. Y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. Mira,
Este año la hemos pasado muy mal. Pero sobre todo Vicky, porque ella es la que ha estado al lado de mi mujer todo el tiempo, hasta que le vino el derrame ese. Mira que hasta faltó un examen, ¿no te acuerdas? Ella no pide nada más que la escuches. La pobre chica pasa encerrada ahí en su cuarto todo el tiempo. Ella solamente quiere que la escuches, que la ayudes. Yo también la extraño. Todos la extrañamos. Y no sabes de qué manera. ¿Sabes qué, papá? ¿Eh? Ya, deja eso ahí. Ya. Ya mañana yo termino de limpiar. Pensé que nunca iba a decirlo. Ay, estas bisagras viejas que me acompañan. Chao, gorda. Habla con ella. Está bien. Victoria, ¿estás despierta? Sé que lo que pasó hace un momento se salió de control. Lo siento. Hoy me di cuenta de lo horrible que es Alex y pienso dejar todo claro con él. Tú eres lo más importante para mí. Intentaré ayudarte más. ¿Qué te parece si hacemos unos cursos gratuitos? Vicky, ábreme la puerta, por favor. Te prometo que no vamos a pelear más. ¿Qué te parece si pedimos algo para comer? ¿Se te antoja pizza? Ya mañana arreglo todo este desastre. Victoria. Me hubiera gustado quizás por lo menos tener ese recuerdo de él. Quizás si hubiera sabido que hubiera sido la última vez que lo veía con vida, o no lo sé. Cuando hay ideación suicida también hay rituales de despedida. Eso ya es cuando hay una ideación suicida inminente. Tenía un problema de que siempre se comparaba con las demás personas. Entonces su autoestima estaba muy, muy, muy por los suelos. Y todas las noches yo pedía, por favor, ya no despertarme. Porque ya no quería despertarme, porque se sentía doloroso. Ay, mira cómo es tu padre, sinvergüenza, solamente ve para la hija que tiene allá y no para ustedes, no ha venido. Entonces todos esos comentarios a mi hermano le empezaron a afectar. Y yo sabía muy en el fondo de que si escogía una carrera así lo iba a decepcionar. Y fue lo que pasó. Tú le dabas un consejo y ella lo tomaba muy a mal. Tú querías decirle algo y ella siempre era como que muy negativa, muy pesimista con las cosas. Con nuestros grupos sociales uno pensaría que a esta persona no le pasa nada, pero cuando está solo, ahí sí que pasan cosas.